buenas a todos y bienvenidos a Fit Dentalo, el podcast donde hablamos sobre cómo mejorar tu salud y tu cuerpo aprendiendo a comer. Y en este primer capítulo, por fin se ha hecho esperar, pero bueno, ya está aquí el primer capítulo de 2019 en el que hablaremos, como no podía ser de otra forma, de cómo marcarse objetivos y cumplirlos. Aunque estemos a 14 o a 15, no sé cuándo editaré y publicaré esto, pero bueno, aunque estemos a mediados de enero, todavía todos estamos un poco asentándonos en el nuevo año, pensando en las cosas que queremos conseguir en este 2019, un poco haciendo balance de las cosas que hemos conseguido o que hemos dejado de conseguir en 2018. Entonces, aprovechando esta situación de incertidumbre en la que todos nos encontramos, pues os traigo este episodio que va a ser súper práctico. Y antes de nada, antes de que se me olvide, recordar a todos los suscriptores de la newsletter de Fit Dentalo que tienen en su correo un documento para que vayan siguiendo este episodio. Os he mandado a todos, revisad en la carpeta de spam, os he mandado a todos un PDF, una plantilla, donde podéis ir siguiendo este episodio y haciendo los ejercicios conmigo. Algún beneficio tenía que tener ser suscriptor del blog, y los que no lo sois, pues no sé a qué esperáis. Y antes de empezar con el tema, como siempre, recordaros que en fitdentalo.com/contactar podéis proponer nuevos temas para el podcast, o si queréis que sea yo la que os lleve la alimentación, pues también podéis poneros en contacto conmigo a través de este medio. Y ahora sí, empezamos con esos trucos para ponernos objetivos y cumplirlos, que al fin y al cabo es lo difícil. Y os adelanto que no nos limitaremos a decir lo que todo el mundo dice. Si buscáis en internet, este es un tema que ya está bastante trillado, entonces si buscáis en internet cómo marcarse objetivos, pues os van a salir un montón de posts, un montón de vídeos en YouTube, incluso un montón de podcasts donde podéis encontrar información. Lo que pasa es que yo veo que hay cosas de las que nadie habla, en cambio hay otras que ya están muy trilladas, pues lo de que los objetivos tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables, bla 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 bla. Entonces intentaremos un poco hablar de esas cosas que se hablan menos y de esos errores que todos cometemos al marcarnos objetivos. Ahora sí, no me enrollo más, empezamos. Principios de enero, el ser humano aprovecha para marcarse objetivos, aunque podía haberlo hecho en cualquier otro momento del año, lo cual, bueno, está muy bien. El problema es que para mucha gente esos propósitos de año nuevo son una especie de sistema de fijación de metas falso o mal planteado, ya que pues carece de la estructura necesaria para que funcione. Entonces, vamos a ver, de principio a fin, ¿cómo se deberían marcar estos objetivos de año nuevo o cualquier objetivo en general? Y empezaremos desde los pasos previos, lo que hay que hacer antes de ponerse a marcar objetivos, que esta es una de las cosas de las que nadie habla, y también os propondré cosas que hacer después de marcarse objetivos para no abandonarlos. Que bueno, empezar, todo el mundo empieza muy motivado, pero el problema es continuar a lo largo de los meses. Si eres suscriptor de la newsletter del blog, es gratuito, solo tenías que meter tu email. Recuerda que tienes en tu correo un PDF para ir siguiendo toda esta explicación. Bien, lo primero que tenemos que hacer es preparar el terreno. No podemos empezar a marcarnos objetivos como locos. Ala, arranco un folio y empiezo a escribir todo lo que quiero conseguir en este 2019. No, porque lo más probable es que si lo hacemos así, pues fracasemos por ese exceso de motivación inicial. Entonces vamos a sentarnos e invertir un poco de nuestro tiempo en dar unos pasos previos para que la cosa de verdad funcione. Y lo primero que tenemos que hacer en este sentido es trabajar nuestra autoconfianza, ya que el primer paso para cumplir un objetivo es creer que puedes cumplirlo. Si no, serán nuestros propios pensamientos los que nos acaben saboteando. Y para que seáis conscientes de la importancia que tiene esto, hay un estudio que dice que los jóvenes tienen muchísimas más posibilidades, no recuerdo ahora el dato, pero la diferencia era más que considerable, los jóvenes tienen muchísimas más posibilidades de cumplir sus objetivos que la gente más mayor. Y esto no es porque tengan más tiempo o qué sé yo, porque le queden más años de vida por delante, sino porque no tienen tantas experiencias pasadas negativas. Es decir, los errores y los fracasos del pasado acaban condicionando nuestra forma de actuar en el presente.
Trabajar tu autoconfianza, creer en ti, creer que es posible cumplir esos objetivos que te has marcado, va a ser el primer paso que tienes que dar. ¿Y esto cómo podemos hacerlo? Pues yo os propongo una actividad súper sencilla, pero que a la que tenéis que dedicar, no vale escuchar este episodio y que por un oído me entra y por otro me sale, sino que los que tenéis el PDF en un PDF y los que no, coged una libreta y escribid todos los logros que hayáis conseguido en el pasado. La idea es enfocarse. El cerebro humano nos sabotea porque eso pues seguramente era una ventaja evolutiva en el pasado, pero ahora mismo no lo es. Nos sabotea y es mucho más hábil recordando experiencias malas que recordando las experiencias buenas. Entonces los errores nos van a marcar mucho más que las victorias. Por eso hay que hacer un esfuerzo por recordar las cosas que de verdad hemos conseguido. Y puedes pensar, uff, yo es que en 2018 no he conseguido nada de lo que me he propuesto. Vale, puede ser que no hayas llegado justo hasta donde tú querías llegar, pero estoy segura de que has avanzado. Entonces, enfócate en esos avances, en esos pequeños logros que estoy segura que has conseguido. Por lo general, somos súper exigentes con nosotros mismos, así que date un respiro, deja eso de lado por un momento e intenta premiarte con este ejercicio. Bien, después de poner el foco en nuestros éxitos, vamos a ponerlo solo por un momento en nuestros fracasos. La idea es aprovechar las lecciones del pasado y usarlas a nuestro favor. Es decir, todos cometemos errores, pero al fin y al cabo lo que determinará el éxito es aprender de esos errores. Eso es a lo que yo he llamado, y una vez he hablado de ello en Instagram, es a lo que yo he llamado fracasar con éxito. Si aprendes de tus errores, estarás fracasando con éxito, por paradójico que parezca. Intenta pensar qué ha fallado en las ocasiones anteriores y qué podrías hacer para mejorarlo. En España tenemos muy arraigada esa cultura o esa idea de que los fracasos son malos, pero nada más lejos de la realidad. Al final es la mejor forma de aprender, entonces hay que aprovecharse de eso. Bien, y una vez que ya hemos analizado tanto nuestros éxitos como nuestros fracasos, el paso previo, antes de empezar a meternos de lleno en fijar esos objetivos, es diferenciar muy bien sueños de objetivos. Antes de empezar a marcar tus nuevos propósitos, debes tener claro que estos dos conceptos no son lo mismo. Y lo que diferencia los objetivos de los sueños es que para los objetivos hemos establecido un plan de acción. Y con esto no quiero decir que debas prescindir de tener sueños, ni mucho menos. Es que estoy súper de acuerdo con esa frase que decía algo así como apunta a las estrellas y llegarás a la luna. No quiero cortarle las alas a nadie, simplemente quiero que seáis conscientes de que para convertir los sueños en objetivos alcanzables debemos trazar un plan de acción, que será lo que veremos en los puntos siguientes. Bien, ahora que ya hemos un poco preparado el terreno, como decía, ya hemos dado esos tres primeros pasos previos, ya podemos empezar a marcarnos objetivos. Entonces ahora toca hablar de cómo deben ser esos objetivos. Y en este sentido hay una regla mnemotécnica que muchos habéis escuchado que se llama la metodología SMART. S de específico en inglés, M de medible, A de alcanzable, R de relevante, aquí hay diferentes traducciones, pero bueno, yo lo he traducido así, R de relevante y T de temporales. Esas son las cinco características que deben tener nuestros objetivos. Y vamos a verlas un poco una por una. La primera, específico. El objetivo tiene que ser lo más concreto posible. La idea es que cualquier persona que lea tu objetivo escrito en un papel sepa exactamente lo que pretendes hacer y cómo pretendes hacerlo. Y os voy a poner un ejemplo de algún objetivo bien planteado y otro, pues, peor o mal planteado. Si lo que queremos para este 2019 es recuperar el hábito de la lectura, podríamos ponernos como objetivo, este año voy a leer más. Pero ese no sería en realidad un objetivo específico. Un mejor planteamiento sería, este año voy a leer un libro al mes. Eso es mucho más detallado. O por ejemplo, este año voy a hacer más deporte, es algo muy abstracto. Tendríamos que concretar un poco más. Por ejemplo, este año voy a empezar haciendo 3 días por semana deporte. Y esos días vamos un poco más allá. Y esos días van a ser lunes, miércoles y sábado, por ejemplo. Y mejor sería si establecieses una hora en concreto para ir.
El siguiente punto es que los objetivos sean medibles. Tiene que ser una meta cuantificable. En algunos casos es un poco complicado, pero tienes que ser capaz de saber si te estás acercando o no a tu objetivo. Y para eso el objetivo tiene que ser cuantificable. Por ejemplo, lo que poníamos antes, el objetivo, leer un libro al mes. Eso puedes contabilizarlo, puedes saber si estás avanzando o no en tu lectura, puedes saber si ese mes has llegado a leerte un libro o no. O este año voy a ir al gimnasio 3 días a la semana, también es cuantificable. En cambio, este año voy a leer más, pues eso es muy ambiguo y no es medible. Este año voy a hacer más deporte, tampoco es medible. Así que muy importante que los objetivos sean medibles. Siguiente paso, que sean alcanzables. Y esto no quita que podamos tener objetivos muy ambiciosos, pero sí que conviene pues empezar poco a poco. Por ejemplo, si eres una persona a la que no le gusta nada leer, pues es mejor que empieces con el objetivo de leer un libro al mes que empieces súper motivado en enero poniéndote el objetivo de que vas a leer un libro por semana, porque quizás acabes harto y en vez de leer un libro al mes acabas por no leer nada. Igual pasa con el gimnasio. Es mejor que si no tienes el hábito de ir al gimnasio, establezcas un objetivo más conservador, pues ir 3 días al gimnasio, que pretendas ir todos los días, acabes cansándote, acabes frustrándote porque no lo consigues y acabes abandonando y sin ir ningún día. Siguiente punto, la R. La R puede ser de realista, aunque realista, como ya hemos dicho, alcanzable, pues me parece reiterar un poco en eso. Así que la R a mí me gusta más que sea de relevante, es decir, que tenga importancia para ti. Debes tener de verdad una motivación intrínseca hacia ese objetivo. Revisa la lista de tus objetivos y si ves que son demasiados, yo diría que más de 10 objetivos, pues es too much. Pues haz limpieza y quédate con los que de verdad sean relevantes para ti, los que de verdad hayas meditado y hayas dicho, pues oye, este año voy a ir a por esto, es más prioritario. Tómate ese tiempo de reflexión para poder enfocarte en lo que de verdad es importante para ti. Y la última letra es la T, de tiempo o de temporal. Y esto hace referencia un poco a lo que decíamos de medible. Tienes que poder contabilizar a lo largo de los días si te estás acercando o no a tu objetivo, si estás avanzando en tu camino. Este año voy a perder 20 kilos y concretando un poco más voy a intentar hacerlo a un ritmo de 5 kilos al mes. Así puedo tenerlo todo mucho más contabilizado y puedo saber si me estoy acercando a mi objetivo, si me he estancado, si estoy retrocediendo. Bien, ahora que ya tenemos escritos nuestros objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, vamos a entrar con lo que a mí de verdad me gusta, que son esas cosas que no todo el mundo dice, pero que tienen una importancia tremenda para conseguir alcanzar nuestros propósitos. Una de esas cosas es no dejar de lado nuestros valores. Tenemos que plantear nuestros objetivos teniendo en cuenta los valores que rigen nuestra vida. Si, por ejemplo, para nosotros es muy importante pasar tiempo con nuestros seres queridos, pasar tiempo con la familia, pues igual no es muy coherente que nos pongamos el propósito de entrenar todos los días 3 horas o entrenar todos los días 2 horas cuando ya tenemos una jornada de trabajo de 8 horas, porque al final del día, ¿cuánto tiempo te va a quedar para pasar con tus seres queridos, que es uno de tus valores a los cuales no vas a renunciar? Entonces eso es muy importante. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta y que está muy ligada con esa motivación, con ese exceso de motivación inicial con el que empezamos, donde empezamos pues a escribir un montón de propósitos. Por eso os decía que es muy importante que hagáis limpieza y que prioricéis a ver lo que queréis conseguir de verdad. Pues en este sentido hay que plantearse y fijarse en que los objetivos no se contradigan entre sí. Porque un ejemplo muy común es que una persona se ponga como objetivo: objetivo, pues yo quiero ahorrar más, pero quiero viajar más a la vez. Pues igual, este año debes optar por una cosa o por la otra, porque quizás no sean muy compatibles. O este año quiero pasar más tiempo con mi familia, como decíamos antes, pero a la vez quiero sacar adelante un nuevo proyecto empresarial y quiero sacar más tiempo para hacer ejercicio y hacer trabajos de estiramiento y movilidad. Pues oye, yo lo veo un poco optimista. Insisto en la importancia de meditar los propósitos con calma y establecer unas prioridades. Ahora sí que sí, ya tenemos nuestros objetivos definitivos, ahora nos queda trazar el plan de acción.
¿Cómo voy a llegar a conseguir esos propósitos? Hay cuatro preguntas que tenemos que hacernos sí o sí. La primera es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer que esté en mi mano para acercarme a mi objetivo? Y tienes que asegurarte de que te estás preocupando por cosas que están en tu mano. Va a haber cosas que no vamos a poder controlar. Entonces, diferencia muy bien aquellas cosas en las que sí puedes intervenir de aquellas en las que no, y no te esfuerces por cosas que no merecen la pena. La siguiente pregunta a la que debemos responder es ¿cómo voy a hacerlo? ¿Qué puedo hacer y cómo voy a hacer eso? Describe detalladamente, desglosándolo en pequeñas tareas. En el episodio anterior en el que hablaba de procrastinación, os lo dejaré en las notas enlazado, os insistía en la importancia de desglosar las grandes tareas en pequeñas tareas más sencillas, con la finalidad de que dar ese primer paso que cuesta tanto, pues sea un poquito más fácil. Tercera pregunta, ¿cuándo voy a hacerlo? Debes establecer un momento concreto del día para realizar cada una de las tareas. Por eso os decía antes que si tu propósito es ir al gimnasio, establezcas los días concretos de la semana a los que vas a ir y establezcas las horas concretas a las que vas a ir. Así que pueden surgir imprevistos y no pasa nada, pero en principio la idea es que cuando llegue esa hora, pues tú, es mi hora de ir al gimnasio, me voy. Y que no tengas que pensarlo y que no des demasiado pie a poder posponer esa tarea. Y la cuarta pregunta es ¿cómo voy a medir mi progreso? Ya que, como dijimos antes, es muy importante ser capaz de contabilizar tus avances. Y para que todos, tanto los que sois suscriptores como los que no, podáis tener un poco un resumen de este plan de acción, os voy a dejar en las notas de este programa una tabla con estas preguntas básicas a las que tenéis que responder. Pero insisto, si no eres suscriptor del blog, no sé a qué esperas. ¿A qué estás esperando? O sea, ahora mismo entra en fitendalo.com y ahí dejas tu correo para que pueda compartir contigo todos los recursos en PDF que intento facilitaros. Y ahora, last but not least, para ir cerrando, Dios mío, qué inglés, para ir cerrando este episodio que ya se está haciendo lo suficientemente largo, enhorabuena si has llegado hasta aquí y con este resfriado que tengo. Pues para ir cerrando, vamos a ver qué tenemos que hacer una vez que ya hemos establecido un plan de acción, nos hemos marcado nuestros propósitos, qué tenemos que hacer para no abandonarlos, que al final es la dificultad mayor a la que nos vamos a tener que enfrentar. Y os propongo seis tips, odio la palabra tip, pero bueno, seis trucos para que consigáis mantener vuestros propósitos y vuestra motivación a lo largo de los meses. El primero es, coloca la tabla resumen que te voy a dejar en las notas de este programa, en fittentalo.com, colócala en un lugar visible, pues que de vez en cuando te recuerde, hola, tenías estos propósitos, ¿los estás cumpliendo? Lo siguiente, pon alarmas a las horas que hayas establecido para hacer las tareas, porque recuerda que debes haber establecido una hora concreta del día para hacer cada una de las acciones que te van a acercar a tu objetivo. Tercer truco, enfócate en los logros, no en los errores. Recuerda que esto mejorará muchísimo tu autoconfianza. Entonces, de vez en cuando, a lo largo de 12 meses, pueden pasar muchas cosas. Entonces, no está de más premiarnos por lo que vamos consiguiendo y no tanto estar machacándonos una y otra vez rumiando los errores que vamos cometiendo. Cuarto, en los momentos de flaqueza o debilidad, cuando sientas que tienes ganas de mandar todo a la mierda, recuerda por qué empezaste, por qué empezó todo, para qué querías conseguir ese objetivo. Por eso es tan importante tener una motivación intrínseca que salga de uno, que salga de dentro, porque podemos echar mano de ella en los peores momentos. Entonces recuerda por qué te pusiste ese objetivo. ¿Cuál era tu motivación en aquel momento? 5. Vigila tu entorno y tus compañías. Si nuestro entorno no está alineado con nuestros propósitos, va a ser súper difícil mantener el foco en lo que tenemos que hacer. Entonces, revisa un poco ese ecosistema en el que te mueves y trata de adaptarlo lo máximo posible a tus propósitos, de tal forma que hacer lo correcto sea la decisión más fácil. La idea es que un poco tu entorno te encamine de alguna forma hacia la decisión correcta. Y el sexto truco para no abandonar tus propósitos es reformular tus objetivos si es necesario. Repito que a lo largo de 12 meses pueden pasar muchas cosas. Tienes que tener presente que no hace falta esperar hasta 2020 para marcarte nuevas metas.
Así que cuando sientas que vas sin rumbo, párate a hacer de nuevo este ejercicio y piensa si tu situación ha cambiado, si quizás tus prioridades han cambiado y simplemente reformula tus objetivos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Se ha hecho esperar, pero espero de verdad que os haya, valga la redundancia, espero que os haya resultado útil, que os haya resultado práctico, que le podáis sacar partido y sobre todo que os facilite un poco esa tarea de marcaros nuevos propósitos. Y si os ha gustado mucho, os agradezco que me deis una valoración de 5 estrellas en iTunes, que dejéis comentarios en iVoox, que compartáis este contenido con quien creáis que le puede hacer falta o que me deis feedback en general, que siempre se agradece muchísimo y me ayuda pues a seguir y a estar motivada para seguir aquí hablándole a una pantalla de ordenador. Así que nada, mis mejores deseos para este 2019 y nos escuchamos la semana que viene. Espero. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿qué haces? ¿Qué haces de verdad que no estás suscrito al podcast?